Finalmente, para el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Plural la señora García Álvarez. Gracias, señor presidente. Muy brevemente. Yo respeto tremendamente el esfuerzo que está hecho el portavoz de UPyD para poder, bueno, pues hablar del tema de los trabajadores, de verdad. Se lo respeto. Pero creo que los trabajadores y las trabajadoras tienen organizaciones a las que se pueden remitir para precisamente defender eso que ha traído usted aquí a esta comisión hoy a través de una proposición no de ley. A mí, sinceramente, me ha llamado poderosamente la... Bueno, yo me remito en primer lugar, ya lo que seguramente lo habrá escuchado antes, la opinión de mi grupo respecto a los concertados. Por lo tanto, ya sabe que me enmarco precisamente también en esa opinión. En cualquier caso, a mí me ha llamado una cosa poderosamente la atención, que no sé si es que va muy relacionada entre todo o que usted tiene una fijación especial con los territorios. Es que no lo sé, de verdad se lo digo, porque en una parte de su exposición de motivos, no ya en lo que dice en las líneas de la propia proposición no de ley, viene a decir que se rompe esa homogeneidad a partir de 2011 porque en los diversos territorios se llegan a diferentes posiciones con respecto al salario base y a la antigüedad. En fin, yo me da la sensación, y permítame usted que se le diga, con todo mi respeto, que es que usted no da puntada sin hilo a la hora de hablar de los territorios, que usted tiene una fijación, me da a mí eso, con los mismos, y que luego se busca todo un entramado después para poder llegar a decir que lo que quiere realmente es la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, que me parece muy digno por su parte, pero que considero que tienen ya organizaciones sindicales que pueden hacer realizar perfectamente ese trabajo.